gallego, ya el amigo Cruz, ya el hermano Cruz ya ha sacado también uno, un poquito más grande, que ahorita se lo vamos a enseñar. Ahí está. Este debe tener como unas 2 libras y media, casi 3. Y por supuesto, pues, con las mojarras. Bueno, aquí estamos en la pesca con el hermano Alan. Saludo para todo el mundo, para todos los suscriptores del canal del hermano Cruz y para los míos también. Pues aquí estamos, ¿ok? Vamos a intentar seguir a ver qué podemos agarrar para todo el mundo.
Ahí está, amigos. Miren qué belleza, amigos. ¿Qué les parece? Para ustedes, amigos. Pues si ustedes han visto este cangrejo, este estilo de cangrejo alguna vez, pues déjenos un comentario. Ahí está. Sinceramente, nunca habíamos visto nada igual. Tiene como un pico aquí arriba. Está bien raro. Cojinúa o un blue runner, pues está gordito. Mírale cómo está. Este se va enterito sin el plato. Sí. Debe tener un aproximado como de 2 libras este. Recuerden que este no tiene medida, amigos.
está, hermano. Ahí está, amigos. Una cuereta. Pues me imagino que tiene unas 11 pulgadas. Así que la podemos llevar para la casa. Vamos a medirla para ustedes. A ver. Pues 11 pulgadas y media. Está muy buena. Esos dientes. Raicero, como le dicen también, lamentablemente tiene que ser de 18 pulgadas, así que hay que soltarlo. O 15 pulgadas, ahí está, tiene 14 pulgadas, amigos, no fallo con la medida, ahí está. Recuerden que la medida mínima son 10 pulgadas y pueden coger 5. Thank you.
está bueno, pero no lo podemos llevar, amigos. Tiene que medir 18 pulgadas, me imagino que debe ser algo así. Ni modo, hay que soltarlo. A medirla, yo creo que tiene las 10 pulgadas exactas, amigos. Ahí está. Pues ahí está, amigos. Tiene las 10 pulgadas exactas. 10 y un poquito. Bueno, amigos, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Como vieron, la competencia entre el equipo azul, porque me han discriminado hoy, azul, aquí está, contra el equipo rojo. Pues nada, estamos aquí y les vamos a enseñar lo que hemos capturado para ustedes. Un saludo, Cruz. Bueno, pues aquí estamos, mi gente. Saludito para todos los que nos van a ver. El gusto fue mío volver a estar aquí con nosotros. Gracias por el apoyo también. Exactamente. Y aquí estamos, pues ahí suscríbanse, denle like al... dos canales, ¿no? Y ahí estamos. Aquí está Pancho también, a ver qué dice. ¿Qué dice? ¿No? ¿Va contento o no? Saludito. No, sí, bueno, saludos a todos, a los que nos miran. Ahí nos vemos en el otro video. Y pues, gracias por estarnos apoyando. Bueno, pues aquí están las capturas que hubo hoy. Realmente, Pancho fue el que se... Que se llevó todo el premio hoy, así mismo. Y yo nomás vine como a mirarlo, como a chequear, como supervisor, como aquí quien dice, ¿no? Sí. Pues nada, pues ya lo saben, amigos, aquí tienen a Pesca con Cruz, los suscriptores de él. Un saludo para todos ellos y mis suscriptores. Si lo quieren buscar su canal, les voy a dejar un link. Se llama Pesca con Cruz. Vamos a dejar un link ahí abajo, como lo dice en la camiseta. Ok, ahí están. También aquí Pesca y Cocina. Y con él, entonces, ahí estamos. Suscríbanse, denle like y pues ahí estamos viendo. Ahora sí, a lo que vinimos. Vamos para allá. A ver. Cacho de Huerto. Ahí sí me ganó ya. Ahí sí me ganó. Pancho del Rancho sacó ahí este tiburón. Ahí está. Bueno, entre los tres. Sí, entre los tres. En la vara son cuatro. Ahí está, amigos. Vamos a contar por libras, pues ganaron ellos, porque la verdad que ellos se llevaron los mayores, los más grandes. Pero bueno, aquí por cantidad estamos de este lado. Ahí está, esas fueron las capturas de hoy. Nadita mal. Valió la pena venir hasta acá a este lugar. Realmente, pues gracias ahí. Y otros que se nos fueron también. Y otros que se nos fueron. Y una barracuda. Sí, muy grandes, amigos, muy grandes. Y también la barracuda ataca mucho, sinceramente. Vos también la hubieras dejado aquí para ver. Hoy también sacó una barracuda que la van a ver, la vieron en el video ahí, así de bueno, ahí estamos, gente. Gracias para todos. Nos vemos ahí en el. Un saludo, Cruz. Sí, bueno, hermano. Un gusto.